sigo contando mi vivencia con Imperio. Recién cumplido los 17 años me fui del pueblo a vivir a Madrid y enseguida entré en el mundo de la farándula. Me contrató un afamado locutor presentador de la época, Ángel Soler, que tú conocías bien. Corría el año 1966. Fue para ayudante de grabación. Recuerdo que la primera entrevista que yo le acompañé fue a casa de Pastor Imperio, en Madrid. Nos invitó a merendar. Me impactaron muchísimo sus manos. Hablaba con ella. Pronto empecé a relacionarme con gente del mundo del espectáculo y por entonces conocí un malagueño crítico de espectáculos de la revista Fotogramas, Jorge Fiestas, que seguramente también conocía. He regentado una sala de fiestas llamada Oliver y era muy amigo de Imperio. Yo le pedí conocerla y una noche estando en casa recibí una llamada de él diciéndome: vente para Oliver que viene Marena. Yo llegué todo nervioso, no daba pie con bola. Tenía yo entonces, bueno, 17 años. Y me pasé toda la noche mirándola, no podía ni hablar. Y esa fue la primera vez que tuve a Imperio Argentina frente a frente. Cosas de la vida. Jorge Fiestas falleció muy joven y la revista creó un premio que llevaba su nombre. Y así el primer Fotogramas de plata fue para Imperio Argentina y que hoy está en el legado. Jorge, antes de morir, había editado una biografía de Imperio, hoy en día muy buscada por los coleccionistas. ¿Te acuerdas que nos costó trabajo encontrarla, verdad, Fernando? Ahora, otro malagueño con mucho arte nos va a interpretar Antonio Vargas Heredia, que Imperio cantaba en la película Carmela de Triana. Él luce una camisa del bailador José Marchena, que siempre llevaba cuando le bailaba a Imperio esta canción. Él es Javier Arcas.
vimos los contornos de Sierra Morena. Nubilaron sus ojos y preso en la trena de rabia y dolor. De rabia y dolor cantó las mocitas de Sierra Morena.